Perdonadme, ahora me escucháis mejor, perdonadme. Decía que he empezado con este vídeo porque no pretendo durante la presentación contaros las bondades de las redes sociales a un público como vosotros, que yo creo que ya lo tiene bastante claro. Sirve este vídeo un poco como presentación de la revolución que estamos experimentando con ello. Pero sí que me gustaría tratar un poco la perspectiva de los bufetes de abogados que yo, como periodista e investigador del sector legal desde Expansión y en otras clases, pues veo, ¿no? La verdad es que lo primero que cuando me puse a buscar temas sobre las redes sociales también, a ver un poco qué se había publicado o qué había interesado, me llamó mucho la atención porque encontré temas que no, o preguntas que no encontraba en otros sectores. Se preguntaban muchos: ¿quién debe estar en las redes? ¿El abogado, el despacho o ambos? ¿Deben estar los despachos de abogados en redes sociales? ¿Redes sociales, oportunidad o dolor de cabeza para los despachos de abogados? ¿Redes sociales sí o no? O sea, en los despachos de abogados. O sea, algo que no veo que pase en otros sectores.
Y es verdad, y luego en una ponencia, en un debate que tuvimos hace un par de años en ESADE, me di cuenta que el tema estaba ya preocupando mucho a los despachos y un socio director comentó esto, ¿no? Ahí en público directamente, ¿no? Un importante socio director de un bufete: a mí las redes sociales no me van a dar de comer, así que les dedico cero. Hubo un estupor, la gente no sabía si ese señor tiene razón, no le va mal, es un bufete que gana dinero. Bueno, la verdad es que, como decía Richard Susskind, como dijo hace muchos años y publicó en su libro, el gran gurú del marketing y la gestión de los despachos de abogacía de los negocios, después de 25 años trabajando con ellos, admitía que los bufetes de abogados son diferentes, ¿no? Que lo mismo que les hacía a los abogados tan buenos profesionales en la abogacía, pues eso hacía que muchas veces fueran nefastos en la gestión, en el desarrollo o en sus actitudes empresariales como compañías, como otras compañías de otros sectores. La verdad es que os voy a dar unos pequeños datos de la abogacía para ver cómo hemos llegado también a aquí y cómo la abogacía al final pues sí que tiene algo de distinto con el resto de sectores y por eso también pues lo ha afrontado de una manera u otra el tema de las redes sociales. En España hay aproximadamente 90.000 bufetes, y es que ya son bufetes en comparación con otros países de Europa, ¿no? Sabéis que es una de las mayores densidades de Europa. La facturación media por despacho es 70.000 euros al año y tenemos un volumen de negocio aproximadamente de 6.300 millones de euros al año. Hasta aquí bien, ¿no? Pero luego tenemos una curiosidad también en el que recoge el principio de Pareto, que el 20% de las firmas, unas 18.000, facturan el 80% del negocio jurídico en España. Muchas veces a mí siempre me preguntan, despachos medianos, pequeños, me dicen, ¿qué en expansión siempre recogéis más a los despachos grandes? No nos dan oportunidad. Y bueno, es que la verdad es que no podemos recogerlo a todos porque sería pues 90.000 artículos de despachos. Intentamos siempre coger a los despachos que están más en las operaciones grandes y las estadísticas son que las grandes operaciones, pues normalmente, en su mayoría, hay despachos más medianos y grandes, que no significa, siempre lo apostillo, que haya magníficos abogados individuales en bufetes pequeños y boutiques que llevan muchísimos casos, por ejemplo, en muchísimas áreas, como por ejemplo procesal. Pero la verdad es que, para que hagáis una idea, solo los 20 primeros bufetes que más facturaron en 2012 facturaron el 25% de total del negocio. O sea, el 0,02% de los bufetes en España facturan el 25% del total del negocio, 1.581,4 millones de euros, que es esa lista que nosotros publicamos en expansión. La verdad es que, ¿qué tenemos en España? Pues realmente hasta la llegada, como veis aquí en masa, a partir normalmente de los años 99-2000, de los bufetes anglosajones, los bufetes normalmente pues no trabajaban muy relacionados con las empresas, trabajaban más como un pequeño despacho de abogados, un despacho mediano, ni siquiera los grandes despachos que conocemos eran demasiado grandes. Y pongo esto porque realmente fueron los despachos anglosajones los que han ido trayendo la profesionalización en el sector de la abogacía. Profesionalización que, como ahora veremos, también será fundamental para la implantación de las redes sociales, porque primero pues han tenido que desarrollar otra serie de departamentos y ajustes internos para llegar a las redes. Se ha profesionalizado, como decía, la gestión, se han contratado directivos para áreas funcionales de gestión, áreas financieras, de marketing, desarrollo de negocio, comunicación, sistemas, recursos humanos, que aunque ahora parezca que muchos despachos ya llevan un tiempo, llevan poquísimo tiempo y algunos despachos, digamos, micro despachos o pequeños despachos, pues todavía adolecen mucho de ese tipo de perfiles y en algunas ocasiones, afortunadamente, se ayudan de consultoras externas que les hacen mucho favor en este trabajo. La laboralización de los bufetes también obligó a profesionalizar las estructuras, ya funcionaban más como empresas. La sociedad de conocimiento de Internet pues ha terminado ya de
cimentar esa profesionalización. Y también ha llegado algo muy relacionado con las redes sociales también, porque al final ha llegado la marca propia del abogado. No es que el abogado no tuviera marca propia, siempre lo ha tenido, pero quizás primero que hace 40 años a lo mejor no se hablaba tanto de esa marca propia, pero yo creo que el cliente siempre ha sabido reconocer que la importancia de su abogado, y en muchos despachos, vosotros que estáis aquí sabéis que muchos clientes quieren hablar o quieren que les atienda su abogado, ¿no? Y no les vale muchas veces que les pongan otros, aunque en los despachos grandes pues muchas veces ya sabéis que el socio es el que llega y luego el que viene después es su ejército de juniors, que son los que realmente pues sacan el trabajo, supervisado por supuesto por el socio. Y llegamos a las redes sociales, llegamos a la publicidad, llegamos a la prensa especializada, llegamos a los rankings y a las redes sociales. Hubo un cambio de legislación en la publicidad, es verdad que todavía se anuncian pocos bufetes en España, apareció la prensa especializada sectorial, en el caso como en mi periódico, como Expansión, que llevamos muchos años dedicando los temas jurídicos, se crearon portales para abogados, aquí Eva ha mostrado muchísimos ejemplos de portales y comparadores de muchísimas cosas que están apareciendo en relación al sector legal, los rankings internacionales y las redes sociales como medio de recomendación y visibilidad. Esto quiere decir que hemos llegado hacia un camino que ha costado llegar quizás más que en otros sectores, porque como yo leía por aquí, y es algo que os traslado, es muy interesante, decía en el 2011, ya había escrito una famosa consultora, hasta hace muy pocos años las firmas grandes no publicaban en sus webs los currículums de los asociados, temerosas de que fueran tentados por la competencia. La comunicación se llevaba a cabo a través de portavoces, con el DIR con intranquilo si el periodista iba directamente a algún abogado. Los socios firmaban artículos que habían escrito los asociados jóvenes sin siquiera mencionarlos. Los abogados que llevaban los asuntos nunca veían al cliente. En definitiva, el burka sobre la toga. Que no los vean por si me los quitan, que no hablen por si dicen algo inconveniente. Esto era el sector legal hace unos años, con lo cual no nos puede sorprender que en la abogacía de los negocios realmente se haya tardado un poco más que en otros sectores en entrar en las redes sociales. Porque realmente las firmas de abogados, cuando el resto de la economía y de las empresas españolas estaban preocupándose cómo implementar las redes sociales, ellos todavía estaban pensando, los bufetes, en cómo mejorar o cómo crear mi página web. Todavía lo siguen haciendo muchos, como decía Eva. Con lo cual, sí que es un sector normalmente tradicional, muy jerárquico, que las decisiones se toman paso a paso, muy despacio. Y realmente en esto pues vamos con un poquito de retraso. Las firmas normalmente estaban acostumbrados a que el profesional hablara mientras los demás escuchaban. Y como aquí ha puesto un ejemplo de un despacho americano donde se ve esa decoración que yo sigo viendo en muchos despachos en Madrid, alguno en Barcelona también, y donde realmente pues el catedrático, el abogado, pues le dices las redes sociales y poco menos que no sabe de qué le estás hablando. Y realmente él quiere emitir su opinión, emitir sus informes y que le estén preguntando algo ya le parece un poco complicado. Los bufetes al final emprendieron su camino a Internet, pero se quedaron realmente en la web 1.0 y han tardado más en entrar en la web 2.0. Estamos hablando, ahora veremos cuál es la situación actual, pero hablo un poquito de cómo fueron esos comienzos. Para que os hagáis una idea, en el año 2007 a mí se me encarga por el director de Expansión crear un canal jurídico en Expansión, un canal de Internet. Teníamos un suplemento semanal, pero no un canal. Y yo voy a varios bufetes a presentarles la idea y el proyecto. Algunos lo acogen bien, pero a otros les parece algo por Internet, un canal. Y los abogados entrarán en Internet a ver, ¿tú crees que consultarán noticias por Internet? O sea, era todo que a mí me dio un poco hasta de miedo, digo, porque no conocía el sector. Y al final, pues en 2-3 años, era el canal de abogados que más se leía y se consultaba en España, y los abogados entraban ávidos y siguen entrando de noticias, no solamente jurídicas y técnicas, sino también del propio sector de la abogacía de los negocios. Con lo cual, aquí alguien el otro día lo comentaba en algún sitio, no recuerdo, era, pero aquí en Internet al final un año equivale como a 30 años, entonces al final hemos avanzado muchísimo, ¿no?
Al final, lo que estamos logrando es que el profesional hable mientras el público interactúa, ¿no? Como intentamos que sea en todos los sectores igual. Que veamos aquí, como veis aquí, pues ya no es veo la tele y me quedo ahí con lo que me pongan, sino que veo la tele o entro en una serie o entro en una red social y opino y puedo expresar mi opinión, mis dudas, mis preguntas, mis reflexiones, etc. Y si no participas, es un estudio muy interesante que hizo la consultora Burson Masteller, pues hablaba de 10 riesgos de no participar, como veis ahí, tanto la conectividad de la población española a diario, que los menores de 30 años consumen ya más internet, eso ya no lo duda nadie, que en 10 años estos nativos digitales son los que van a mandar en los centros de poder de todas las compañías de España y probablemente serán los socios directores de los bufetes. Yo cuando doy clase a jóvenes en los másteres de abogacía que doy en varias facultades y claro, a veces dicen, bueno, pero en 10 años, 20 años, tú vas a ser el socio. Todavía eso le suena como a chino, pero es así. Entonces, si tú ya no me lees nunca la expansión en papel, pues yo ya sé que en 10 años los socios directores no van a leer la expansión en papel. O sea, eso es una cosa que la evolución va a ser así, con lo cual ahora todos los socios directores quieren salir en su página de papel y quieren verse pues ahí muy bonitos en el papel y quieren que ven. Pero dentro de 10 años no va a ser así. Entonces, las cosas van cambiando y muchas veces pues, te dejas llevar por el desconocimiento, le tienen miedo también a la comunicación digital y al final piensan que no saben entrar ahí. Con lo cual, no participar implica arriesgarse a no ser percibido, los que no están dentro pueden quedarse fuera de contexto, pueden perder valiosas oportunidades de escuchar a su target, de escuchar a sus clientes, de escuchar a periodistas, de escuchar a jóvenes abogados que pueden entrar en su bufete en el futuro, a estudiantes. Y también al final, si no participas, siempre lo comento, creo que otros lo harán en tu lugar. Y los otros dirán, pues estupendo, no participes, que ya lo haré yo. Y creo que es una muy buena oportunidad las redes sociales para despachos pequeños y medianos, porque la inversión no es muy alta de dinero. Sí que hay que hacer una inversión, y lo comentaremos, de estrategia, hay que tener una estrategia clara, hay que dedicarle tiempo, pero es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, que una página de publicidad. Una página de publicidad en un periódico o poder a veces sacar entrevistas en un periódico, pues sí que requiere mucho más dinero y más tiempo que el impacto a lo mejor que puedes tener en redes sociales. Porque yo siempre digo, y espero no equivocarme, que las redes sociales evolucionarán, serán otras, puede morir MySpace, puede de repente Facebook comprar WhatsApp y de repente hacer una mega red social mayor, pero creo que ya el hecho de intentar comunicar y recibir un feedback, el hecho de que haya que el cliente, el usuario ya no se quede solamente con lo que recibe, sino quiera participar, eso yo creo que ya ha venido para quedarse en general. Todos yo creo que ya cuando vamos a un restaurante, a un hotel y cada vez más en otros servicios, ya también nos gusta opinar, nos gusta ver las opiniones de los demás y en el sector legal poco a poco eso también está llegando. Y al final sea algo también que se quede. La gente, ya hay comparadores, ya hay la gente que muestra opiniones sobre cómo ha sido el servicio de tu abogado y esto yo creo que va hacia adelante. Con lo cual el uso de las redes sociales yo creo que goza de buena salud. Pero nos encontramos con el socio director que dice a mí las redes sociales no me van a dar de comer, ¿no? Así que les dedico cero de tiempo. Lo decía, cero de tiempo. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos entonces cuando la gente no está convencida? Pues yo un poco, para saber cómo estaba el sector legal en temas de redes sociales, aprovechando un poco esa conectividad que tengo con muchos bufetes, pues esta semana es proceso para esta presentación, les pedí a 40 bufetes, les mandé 10 preguntas para hacer una encuesta de cómo estaban las redes sociales ahora mismo en 40 de los principales bufetes por volumen de facturación y número de abogados en España. Algunos un poco más pequeños, pero también creía que eran muy prestigiosos. Me contestaron 37, ¿vale? los tres que no han contestado, pues bueno. La lista, que están grabando. Les prometí confidencialidad, o sea, ahora os mostraré los datos, pero no por nombre y apellidos, y que fueran lo más sincero posible. Por ejemplo, una de las cosas más importantes era saber para ellos
¿Qué pensaban de las redes sociales? Si para ellos, por ejemplo, creían que era una herramienta, una vía para captar negocio, ¿no? Porque para que este abogado no diga, ¿no?, que a mí no me va a dar de comer. Entonces, una de las preguntas fue si cree que su firma consigue directa o indirectamente clientes con las redes sociales. Y, como veis, el 61% dijo que sí, y el 39%, casi un 40%, claramente ha dicho un no rotundo, que no consigue cliente. Y de eso sí, también les añadí en la pregunta que pensaran si creen que se captan directamente o indirectamente. Como veis ahí, el 30% sí que cree que se captan clientes directamente. Incluso algún bufete pequeño o mediano me puso ejemplos de que ya realmente había recibido varios clientes a través de las redes sociales. No voy a desvelar el nombre, pero sí que digo que es un bufete de un perfil laboralista, o sea, de un perfil que tiene un muy buen departamento laboralista. Entiendo que por ahí le podían haber llegado algunos clientes. Y el 70% cree que indirectamente. Cree que las redes sociales al final son una herramienta básica en la construcción de la reputación, en la construcción de la marca y paralelamente la reputación de todos los stakeholders, con lo cual eso al final pues influye en la captación de negocio, como vamos a ver aquí, porque esto es un estudio que hicieron las profesoras Eugenia Navarro y Sandra Ensler en ISADE hace algunos años sobre el sector legal. Se preguntaba a los directores jurídicos de las principales empresas del país qué tenían en cuenta en sus atributos de compra, qué tenían en cuenta para contratar a un bufete de abogados. Como veis aquí, lo más alto es la experiencia acreditada con 9,1, pero también veis que la reputación de la firma y la reputación del abogado, ojo, que es más alta la reputación del abogado que de la firma, que muchos no lo creen así, pues les era muy importante. En un sector que hace muy poca publicidad tradicional, es muy importante que la reputación venga de otros, del boca a boca, por supuesto, también de la prensa especializada, pero también de las redes sociales. Y también, como veis ahí, también la experiencia acreditada es lo más importante. ¿Cómo sabe un director jurídico que tú tienes una experiencia acreditada? Muchas veces el propio bufete lo pone en sus presentaciones, ¿no? Lo pone en sus brochures, pero muchas veces es la prensa especializada y también las redes sociales donde tú puedes acreditar una experiencia que, como veis aquí, sí que sirve para captar clientes. Con lo cual, yo creo que al final está relacionado, y por mucho que el director diga que cero, ¿no?, para me da de comer, creo que se equivoca. Yo tuve la osadía de mandarle el vídeo que puse al principio. El día siguiente le mandé el vídeo. No me contestó. No sé qué habría pensado. No puedo desvelarlo, pero sé que ahora en esta encuesta algo empiezan a hacer de redes sociales. O sea que creo que en 2 años algo ha reflexionado al respecto. Al final, la pregunta que englobaba todo esto de esta encuesta que he hecho era qué importancia tiene para las firmas, o cree que tiene para las firmas, las redes sociales. Como veis, la respuesta que más se dio, esa es el 7, o sea, de un 1 al 10 han puntuado un 7, luego un 8, y ya bajando casi todos, aprueban, ¿ves? O sea, solamente un 3% cree que tiene menos de un 5 en importancia las redes sociales en la actualidad. Y un poco algo por si os puede un poco servir a los que estáis implementándola o pensáis, el 89% de los bufetes consultados de estos 40 tiene una estrategia específica para el desarrollo de redes sociales. Un 11% no la tiene si incluimos a los bufetes anglosajones a nivel global, ¿vale? Porque es muy típico que las grandes bufetes del Magic Circle en inglés tal, pues lo tengan desde Londres, con lo cual eso hace que digan sí, lo tenemos. Pero yo luego también les pregunto, porque eso a lo mejor es un poco tramposo, si lo tenéis de Londres no es lo mismo tenerlo desde Madrid, pero si hablamos de España, pues aquí baja un poquito, entonces el 65% tendría una estrategia definida y un 35% que no. O sea, los bufetes le dan una importancia grande, todos más o menos hablan de un 7, un 8 a las redes sociales, pero el 35% de los 40 principales bufetes de España por facturación de abogados no tienen una estrategia definida aún para redes sociales, ¿vale? O sea, eso es un dato importante. ¿De qué departamento depende la implantación y desarrollo de las redes sociales? Pues como veis aquí, el 47% ha respondido que depende del departamento de comunicación.
¿vale? En algunos casos, pues lo llaman marketing y comunicación, desarrollo de negocio, marketing, y solamente el 3% ha respondido que depende del comité de dirección. No sé si es bueno o malo, porque a lo mejor piensan que depender significa solamente el que está por encima, pero solamente un 3% habló de que dependía también de la firma. Una de las cosas más importantes que yo siempre digo en comunicación, que tienen también que estar muy cerca, la comunicación y las redes sociales, al final es una pata de la comunicación, tiene que estar muy cerca de la dirección, tiene que estar muy cerca de la gestión, del socio director, de los que mandan, porque si no, al final, eso no funciona. Y espero que aunque dependan de comunicación, pues a su vez estén muy próximas al socio director. Hay un 1%, me parece que era que un 3% que dependía de varios departamentos, y algún despacho comentó que también estaban muy relacionados con los departamentos de IP o departamentos de derecho digital del bufete, también se le daba mucha importancia a la hora de crear un grupo para gestionar las redes sociales. Ay, perdón. Y luego, ¿cuentan con una persona específica dedicada a community manager o social media manager? El 30% dice que sí, y el 70% de las personas que dicen que un 7 le dan de importancia a las redes sociales no tienen a una persona específica para... Yo no digo solamente una persona dedicada completamente a hacer esto, ¿eh? O sea, la pregunta no era, ¿tienes una persona a tiempo completo? Sino que si tienes una persona específica, de que le das unas funciones de community manager o social media manager. No, el 70% no lo tiene. Pues la respuesta era, pues lo hace alguien del departamento de comunicación en sus ratos o aprovechamos, lo hacemos entre varios, otros lo hemos quitado y lo hacen todos los abogados del despacho, me ponían entre comillas, al final no lo hace nadie, esto no lo cuentes, como es anónimo, pues al final, claro. Con lo cual, esto es lo que nos hemos encontrado. A la hora de subcontratar alguna agencia para la gestión de redes sociales o si se ha externalizado en algún momento algún aspecto, como veis, el 78% no lo hace internamente o dice que lo hace internamente y el 22% sí lo ha contratado. Es curioso que algunas de las grandes firmas, uno puede pensar que a lo mejor son las pequeñas las que más subcontratan porque a lo mejor no tienen medios internos, pero la encuesta demuestra que son tres o cuatro de las grandes firmas, o medianas tirando a grande, que sí tienen a lo mejor desarrollada bastante las redes sociales, son las que han contratado en algún momento alguna agencia, no solo para llevarlo directamente, sino para temas de monitorización de redes sociales o para que les ayude en algún aspecto concreto, porque quieren incluso ir más allá y tocar algunos aspectos que no están tocando el resto. Y los perfiles, por si a alguno se interesa un poco en qué redes sociales son las que están usando los despachos de la abogacía. Pues mirar el número de menciones, ¿vale? O sea, cada despacho podía mencionar las redes que quisiera. LinkedIn fue la red, con diferencia, que más están usando los despachos de abogados en España. 34 despachos, de esos 37 señalaron LinkedIn, 29 señalaron Twitter, 18 YouTube, 17 Facebook y luego ya la cosa cae a la mitad, ¿no? Ya algunos pues tienen un blog corporativo, que es una de las cosas también que están yendo bastante en auge últimamente. Y algunos, por ejemplo, como Sagardoy, eso no es que lo quiera yo desvelar, pero es que lo pone así, tiene una propia red social que se llama Club Sagardoy, que ellos crean y luego le explicaré un poco cómo funciona. Esto es un poco en porcentaje, ¿no? Lo mismo que veíamos antes, pero en porcentaje, ¿no? Como LinkedIn y Twitter son con diferencia las que más uso tienen. Y luego, ¿a cuál le dedicáis más tiempo? ¿No? Le he preguntado, ¿a qué red social dedicáis más tiempo? Y más o menos dedican al mismo tiempo a LinkedIn y a Twitter, ¿vale? Con mucha diferencia sobre el resto. Como veis, LinkedIn es de la que más se está usando en los despachos de abogados. O sea que yo creo que es verdad que es la red social más enfocada a nivel profesional de todas las que está y es la que incluso Uria Menéndez, que si haces una búsqueda en internet, pues no se encuentra en otros perfiles y tiene un perfil de LinkedIn, por ejemplo. Y luego Twitter quizás es la red
que más dinámica en el tema de despachos, aunque es verdad que, y yo no lo niego, que usen más LinkedIn porque los hechos son así, pero Twitter tiene una, yo creo que se actualiza mucho más y han optado muchos bufetes por ello. Por ejemplo, yo aquí, el Twitter lleva ya bastantes años con algunos bufetes muy implantados, como Cuatro Casas, como Gómez Acebo. El año pasado entró Garrigues en redes sociales. A nosotros los periodistas muchas veces nos viene muy bien porque no nos hace falta una comunicación además de la red social. O sea, muchas veces nos hace falta una llamada de teléfono, nos hace falta una nota de prensa, nos hace falta un cara a cara con ese bufete. Pero muchas veces, si el bufete pone un tuit como Joaquín García Romanillo, socio de Gómez Acebo y Pombo, nuevo consejero del presidente internacional de abogados, y en ese link pone esa fotografía, con eso a mí me vale. Yo casualmente tengo el teléfono a lo mejor de Joaquín García Romanillo, le llamo, y de ese tuit sale una noticia en expansiónjurídico.com y una columna en Expansión. O sea que ya la red social, digamos, que de verdad está funcionando en algunos casos como comunicación entre una firma y un periodista, una firma, un periodista, el lector, ¿vale? Y en la justicia igual, si la cuenta del Ministerio de Justicia tuitea todo lo que va diciendo el ministro Gallardón, por ejemplo, en un acto, pues a mí me está llegando de primera mano. O si la Comisión Nacional de la Competencia, o en su nueva denominación, pues va tuiteando cosas que se van comentando allí, llega de una forma inmediata para el periodista. Y luego tenemos YouTube, que quien más lo está usando en España es Cuatro Casas González Pereira, ¿vale? Cuatro Casas tiene un canal en YouTube y tiene una persona específica que hace vídeos y tiene desde hace algunos años un community manager, y es la firma que más se ha destacado por su presencia en redes sociales. Tiene también una cuenta en Flick para que tengamos los periodistas y quien quiera fotografías de sus sedes, de sus abogados. Y aquí, yo creo que tarda un poco en cargarse, pero como veis tiene vídeos por actualidad y novedades, por operaciones y casos que asesoramos, así somos, son vídeos más corporativos donde el que quiera puede ver un... Y por ejemplo os voy a poner aquí... Pues alguno, si se carga, para que veáis un poco lo que se hace normalmente en vídeos, ¿no? Normalmente ellos pueden tener el vídeo ya montado, locutado con música, como veremos, pero también otra posibilidad es hacen brutos de vídeos, de opiniones del abogado, que luego nos lo mandan. Medgas, 210 kilómetros de tuberías, 90.000 toneladas de acero, a más de 2.000 metros bajo el mar, y dos países, España y Argelia, unidos por un gasoducto clave en el mercado energético del futuro. Cuatro Casas González Pereira es asesor jurídico del proyecto Medgas desde el inicio. Y desde el inicio este es, más de 10 español, años, constituye de hecho uno de los principales proyectos energéticos de interés estratégico, no solo para España y Argelia, sino también para el sur de Europa. Una obra faraónica con un valor de 900 millones de euros y varios socios multinacionales que se ha enfrentado a numerosos retos jurídicos. Los socios del consorcio lo integran actualmente Sonatrach, que es la empresa gasística nacional argelina, Iberdrola, Endesa, Cepsa y Gas de France-Suez. Ha requerido un asesoramiento que cubra todas las distintas áreas, tanto desde el punto de vista de asesoramiento administrativo regulatorio, de derecho de la competencia, pactos de socios, contratos de EPC de construcción del gasoducto, contratos de transporte de gas. Federico Rocha ha capitaneado el proyecto, que también ha sufrido reveses, como la muerte de dos operarios de obra en 2008. Esto fue un momento complicado para todo el proyecto, para todo. Bueno, es un ejemplo, si queréis ver, tiene vídeos muy interesantes, tanto de operaciones, como decíamos, temas corporativos, y luego me ha llamado mucho la atención, este que os voy a enseñar no lo podréis ver en el, porque está oculto, digamos, en YouTube, porque una de las cosas que también permiten los vídeos es que este mail yo lo recibí pues esta semana, miércoles 19 de febrero, y es una invitación a un encuentro informativo que hace todos los años Cuatro Casas en Madrid, donde da resultados, donde comentan un poco cómo ha sido el año anterior y el año futuro, y te invitan con un vídeo, o sea, nos invitan directamente con un vídeo, y que también me parece algo novedoso e interesante.
Bueno, es un vídeo sencillo, pero en vez de contarnos pues lo que vamos a ver, nos está contando que la próxima semana tenemos el encuentro informativo y nos pone este mail con este vídeo. Entonces, al final, pues terminas, pinchas, porque es claro, todo el mundo quiere enterarse qué es eso. Y al final, pues es una forma dinámica, divertida y también ágil de hacer esa presentación que puede servir para otros temas que no sean solamente con periodistas. Otro ejemplo que os pongo en YouTube es PricewaterhouseCoopers o PwC, como se denominan ahora. Está haciendo una campaña bastante grande y este es uno de los vídeos, de los muchos vídeos que está. Han hecho muchos de estos, están en esta línea de escuchamos tu mismo idioma. Son píldoras pequeñitas, pero que pues también pueden llegar a dar una idea de lo que aquí tenemos, un poco de gestión de clientes, transacciones, gobiernos corporativos, tecnología, y hay un vídeo para cada cosa. Y luego también tenemos Facebook, algunas compañías están más activas que otras y en Facebook al final lo que las firmas siempre cuentan y sobre todo sus directores de recursos humanos, que es una herramienta, una red muy interesante para comunicarse con sus futuros o potenciales abogados, ¿no? También con los abogados que tiene actualmente, que son los más jóvenes, los juniors, pero sobre todo con los estudiantes de derecho y potenciales abogados del bufete, porque les transmite muchas cosas que hace el bufete y al final ayuda en la reputación que puedan tener estos estudiantes de esa firma. Y es para lo que más suele usarse Facebook en las firmas. Algunas firmas como AGM, por ejemplo, pues tiene muy desarrollado el tema de SlideShare, donde cuelga todas sus presentaciones o muchas de sus presentaciones, algunas a lo mejor por temas de confidencialidad no las pone. Es de los pocos que usa esta red social en tema de despachos. El blog, como yo decía antes, en los últimos años los despachos han mostrado muy activos con el tema del blog. Además, basta que los dos principales bufetes por facturación en España se hayan animado, como son Garrigues y Cuatro Casas, que algunos otros pues también pues a la estela pues han creado un blog, porque al final se dan cuenta, primero, que en los medios de comunicación tradicionales cada vez tenemos menos espacio para publicar sus opiniones, ¿vale? Para que hagáis una idea, en Expansión llegan cientos de artículos a la sección de opinión del periódico a la semana, porque quieren ver publicadas sus opiniones estupendas sobre diversos temas. Unas son estupendas, otras no, pero la mayoría estupendas, hombre. Y además todas son estupendas técnicamente, muy bien escritas. Entonces, la verdad es que todas no caben, ¿no? Tenemos cada vez menos espacio en las páginas de papel, algunas las trasladamos a internet y los despachos se han dado cuenta de que tienen unas herramientas estupendas en sus webs donde pueden expresar todo el conocimiento que tienen y antiguamente pues, hacían estas revistas de actualidad jurídica, ahora tienen un blog donde no solamente el abogado puede salir como experto en un determinado tema, que el cliente lo puede ver, sino donde realmente puede aceptar los comentarios de usuarios que pueden darle a lo mejor otro enfoque, preguntar sobre ciertos problemas y es un tema muy interesante. Nosotros los abogados, los periodistas, perdón, también muchas veces, en mi caso, pues he hecho muchos vistazos a los blogs porque de ahí me surgen ideas para temas, ¿no? O sea, realmente, pues yo veo aquí que el nuevo caballo de Troya, el criterio de caja en el IVA, bueno, esto fue del 4 al 11 del 2013, pues a lo mejor digo, es un tema interesante pues y me puede dar idea para un reportaje y en ese caso a lo mejor le llamo a él para que me actúe de fuente en algún reportaje. Y lo de la red Sagardoy que os comentaba antes es un despacho pionero, que yo conozca no hay ningún despacho que haya implementado en España una red social propia. Y ellos es una red con acceso restringido, ¿vale? Que está abierta, enfocada o centralizada en el mundo laboral, porque es en el ámbito que tiene, pues que trabaja este bufete laboralista, muy importante. Y entonces ahí en esa red pues están desde clientes, jueces,
abogados, periodistas, personas de la administración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la patronal. Entonces, a cada uno le da un acceso. Hay personas que pueden acceder a todo, hay personas como yo, como periodista, que hay cosas que no puedo acceder. Es una pena, porque realmente pues, se cuentan preguntas. Hay cosas muy confidenciales, a lo mejor eres de una compañía que están tratando y no quieren que eso salga a la luz. La mayoría al final acaba saliendo, ya os lo digo, que en este país todo se filtra, si no ver lo de la infanta de ayer, como todo está escrito ya. Pero al final sí que tienen algunos, funciona bastante bien, ellos te dan como una especie de te mandan una especie de tarjeta, como si fuera de crédito, que es como una tarjeta VIP para que tú puedas entrar en esa red. A mí me la mandaron así me consta que lo mandan a magistrados, a jueces, a directores jurídicos de compañías. Y ahí, pues la verdad es que tienen implementado un funcionamiento interno para que todos realmente los abogados se involucren, entren, comenten, respondan. Y me parece bueno, algo novedoso y algo bastante interesante que podría, ¿por qué no?, desarrollarse en otros sectores y en otros ámbitos dentro del derecho, pero relacionados con otras prácticas jurídicas. Seguimos con la encuesta, para terminar las preguntas que comentábamos. Ahora les preguntaba un poco el tema de los abogados, porque es verdad que las firmas normalmente hacen esfuerzos por sus perfiles corporativos, por su firma, por su bufete, por su despacho, por su firma, pero a veces también hay que pensar también que los abogados, como marca personal, también tienen que a veces desarrollar y deben desarrollar sus perfiles. Y las firmas dicen que sí, que el 62% fomenta el uso de cuentas propias de los abogados. Esta es la pregunta que menos me creo de toda la encuesta. Las demás me las creo bastante. Pero esta me la creo menos porque llevo 8 años trabajando con bufetes y sé y hablo con abogados como con ellos, me relaciono y sé que esto no es del todo cierto. Pero, y luego además hay una competencia muy grande entre los abogados, con lo cual tú le dedicas más, tú menos. Y luego también es verdad que lo mínimo que debería hacer un despacho que fomenta el uso de los abogados en redes sociales es hacer un manual de actuación en redes sociales para los abogados. Y el 66% dice que sí lo tiene. Esto sí me lo creo, pero seguidamente les pregunto que desde cuándo, ¿vale? Y la mayoría lo tiene en los últimos 3 años, como veis. Porque antes, realmente, pues primero, que las redes sociales tampoco son tan antiguas como creemos, aunque parezca aquí que el que no sepa ya de redes sociales, pues no sabe nada y son muy jóvenes, pero es verdad que la mayoría lo tiene de 2012-2013, porque de 2011, aunque hay un mayor número aquí, muchas la implementaron desde Londres y Nueva York, las sedes, digamos, de los bufetes anglosajones, con lo cual me quedo más con que en estos 2 últimos años sí se han implementado. Y luego algunos bufetes, la verdad es que trabajan muy bien, y alguno, que no diré el nombre, incluso lo tenía implementado antes de lanzarlas, un año antes, y otro incluso cuando fue implementado todas las redes sociales, que no tenía, y podéis pensar a ver quién es, porque lo hice hace poco, muchas redes sociales nuevas, 4 meses antes aprobó esto. O sea que hay gente también que se lo toma, lo hace con como deben hacer las cosas, no luego a posteriori, sino para que no haya luego problemas de fallos de reputación. Luego, la verdad es que ninguno me contestó en la encuesta por Wikipedia, ¿no? Que al final, pues sí, para muchos expertos pues se considera también una red social, porque al final los usuarios son los que comentan y los que pueden realmente, tras registrarse, pues meter los contenidos. Pero sí que hay una experiencia bastante interesante con Cuatro Casas González Pereira, quizás porque es, como decía antes, el bufete que más ha implementado el tema de las redes. Es que ellos crearon su Wikipedia, porque además sabéis que Wikipedia te sitúa muy bien en Google. Al final, cuando una persona pone el nombre de algo, salen casi siempre en los 10 primeros resultados de Wikipedia. Separar un bufete como cualquier empresa, si alguien le busca aquí o en China o en Estados Unidos, es importante pues salir bien, si un estudiante te busca, si un profesor, si un cliente en el otro lado del mundo. Y al final, pues Cuatro Casas hizo ese perfil, y me comentaba en su momento el community manager que tuvo muchos problemas porque hizo la entrada muy publicitaria.
eso lo penaliza Wikipedia. Tiene una serie, unas personas que me parece que se llaman bibliotecarios o ojeadores, no recuerdo el término exacto, que van ojeando que las páginas no sean muy publicitarias, y eso lo penaliza. Entonces, digamos que les puso a una persona ahí pendiente porque le veía muy publicitaria y al final pues tuvo que cambiar algunas cosas de la página. Pero pongo esto porque también estar en redes sociales pues a veces crea, digamos, puedes tener unos riesgos reputacionales, ¿no? En este caso, Cuatro Casas González Pereira, no sé si os acordáis de los cables de Wikileaks, ¿os acordáis de los cables de Wikileaks que publicó en España El País y se publicaron muchísimo? Como hay tantas cosas en los cables, pues hay veces que detalles que no se conocían, pero como hay en el cable del País se comentaba o se relacionaba a Cuatro Casas con la defensa, en algunos casos, de la mafia rusa, ¿no? Un tema delicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso se publicó en los cables del País, mucha gente no lo vio, pero aquí un señor anónimo, ¿qué hizo? Lo puso en Wikipedia, la página que casi siempre sale en Google, para cualquier persona, te está diciendo que este despacho se le relacionaba con la mafia, rusa, ¿no? Entonces, claro, aquí el fiscal español José Grinda se quejó porque la mafia disponga de los mejores abogados, Cuatro Casas, ¿no? Defending Russia Mafia Members. Entonces, al final, ¿qué hizo el despacho? Tanto le importaba esto que intentó, que filtró una información, un comunicado interno que hizo a sus abogados, a los medios, en este caso Expansión lo publicó, para poder poner aquí que el despacho ha desmentido y desacreditado esa información. Porque si Cuatro Casas ponía que el despacho había desmentido esa información, pero no ponía un link importante aquí, como está aquí, Cuatro Casas desmiente su conexión con la mafia rusa, el ojeador no le iba a dejar poner eso, porque Cuatro Casas, al final Wikipedia se basa mucho en fuentes fiables de dónde basarse. Pero para que veáis cómo al final también una cosa se puede convertir en algo que puede perforar un poco tu reputación. Al final, no sé por qué, perdonad. Esto al final, lo que sí quería comentar con esto es que a veces puede pasar de que para intentar arreglar algo, pues provoques un mal mayor, ¿no? O sea, a mí me pareció bien la explicación que me dio el community manager en este caso, porque para ellos era muy importante a lo largo del tiempo que en Wikipedia quedara claro de que estaba desmentido. Pero lo cierto es que eso de que Cuatro Casas se había asociado con la mafia rusa, se habían enterado muy pocas personas, porque realmente había pasado desapercibido ahí dentro de 20.000 cables, pero al publicar la expansión que Cuatro Casas desmiente su conexión con la mafia rusa, todo el mundo sabía que había alguna cosa de la mafia rusa que había que desmentir. Con lo cual, ese es el peligro que tiene en lo que llamamos el efecto Barbra Streisand, que muchos lo conocéis, pero que yo lo repito por si no lo conocéis. Un avión que tomaba unas fotografías aéreas de la costa de California hace muchos años, de la orografía de toda la costa, entras en la página y hay 20.000 fotografías de la costa de California, pues sacó esta bonita foto. Una foto de esta casa, de esta mansión. Oye, una foto de muy buena calidad, porque la ampliamos y casi se puede ver a la hamaca a Barbra Streisand ahí tumbada. Eso es una foto. Y era la casa de Barbra Streisand. Barbra Streisand denunció a la página. Entonces creo que solamente lo habían visto dos personas esa fotografía, o tres personas. Me imagino que una de ellas sería Barbra Streisand o el abogado. Y desde que eso se había salido publicado en los medios, tuvo millones de visitas. Millones de personas conocen, vosotros ahora mismo, ahí los que nos están viendo por el vídeo, conocen la casa de Barbra Streisand. Nadie la hubiera conocido. Y entonces se acuñó en el sector de las redes sociales el efecto Streisand, ¿no? Es por querer hacer algo, arreglarlo, pues al final provocas un desbarajuste mucho mayor, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pasó, ¿con qué también pasó? Y con esto ya voy a ir acabando. Pasó también con el caso del jueves de la portada, y perdonadme, con la portada del Príncipe y Leticia. Al final, fue la primera vez que secuestraron un medio de comunicación de ese tipo en España por esa fotografía. La voy a quitar rápido, no voy a ser que... Y el jueves rectificó. Y nos secuestren aquí la clase. El jueves rectificó y dijo, esta es la portada que queremos publicar. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y entonces, lo que pasa es que son muy ingeniosos y al año dijeron, vamos a darle una vuelta de tuerca, y al año publicaron esa foto. Vamos a volver a publicarla, vestidos, pero aquí todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Fue el efecto Barbra Streisand, por eso lo pongo, porque al final, ¿cuántas personas habían visto la portada del jueves?
2.000, 3.000, 4.000 personas que compran el jueves. Salió en todos los medios de comunicación, en el mundo, en el país, en redes sociales, y todo el mundo vio la portada de los príncipes en actitud. Con lo cual, eso hay que tener cuidado. Y por último, quiero también mostraros una cosa de reputación. Esto también me lo encontré hace un par de años. Yo estaba en expansión y de repente, todos conocéis cómo funciona Twitter, si alguien te nombra, pues ¿no? tú recibes un poco ese tweet. Pues alguien tenía mucho empeño en aquí nombrar a varios perfiles, Expansión Jurídico, García León, y de repente un tweet de Uría Menéndez, de José María Segovia, que es su presidente. Y decía, ¿qué demonios os importará a vosotros nuestra facturación? Sois un poco odiosos. Y yo dije, ¿qué dice José María Segovia? Además lo conozco, es paisano mío, es canario como yo. José María Segovia es encantador, tiene muchas virtudes. No lo veía yo mucho en redes sociales, la verdad. Y yo decía, bueno. Y entonces investigué más y me di cuenta que había un tuit aquí bastante, bastante duro, ¿eh? Se les había hundido el parking unos meses antes. Por circunstancias se le había hundido. Y fijaros, es una pena que no hubiera ciertos clientes en el parking Uría Menéndez el día del hundimiento. Más de uno merecía haber desaparecido. Firmado JMS, que es como firma él sus mails. Y claro, yo vi esto, yo lo comenté así un poco en alto y mis compañeros, eso hay que publicarlo mañana, no sé qué tal. Cuidado, cuidado, porque como habíamos creado aquí, yo me imaginé que no era verdad, llamé a Uría Menéndez, enseguida pues se alertaron, me llamó el director de seguridad, hablé con el director de comunicación, creo que llamaron a Twitter, tuvieron más problemas de lo que parece para quitarlo, porque Twitter creo que ahora tiene una sede en España, pero entonces había que llamar ahí a California y al final pues lo quitaron. Era una usurpación de identidad claramente, pero como Uría Menéndez no tenía y no tiene perfil en Twitter, pues cualquiera podía haberlo pensado que era así. Si hubiera tenido un perfil en Twitter, probablemente menos gente lo hubiera creído o no lo hubiera creído, pero eso también daría para otra discusión. Así que yo lo que sí creo, y con esto acabo, es que lo que tú no digas de ti mismo lo dirá otro que generalmente no te tendrá tanto aprecio. Así que si tenéis dudas si entrar en redes sociales, yo os recomiendo que entréis. Muchas gracias por vuestra atención.